The players today are escorted by boys from the local school team. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos esta cálida recepción a esta transmisión en vivo para todo el mundo. Hoy tenemos un partido muy interesante en esta tarde agradable de fútbol. El clima nos acompaña de la mejor manera para que podamos disfrutar al máximo el espectáculo deportivo. Un cielo perfectamente azul, casi no sopla viento. Las condiciones son realmente perfectas para ver un partido de fútbol. Señoras, señores, ya estamos viviendo la fiesta del fútbol. Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. And this is now today's lineup. Muy bien, Diego Latorre. Para usted, ¿quién va a ser la gran figura de hoy? João Félix puede llegar a ser determinante. El portugués comprende muy bien el juego y puede adaptarse a diferentes roles. Tiene un gran sentido posicional y un alto grado de acierto en la toma de decisiones. Es un joven con muchísimo talento. Estoy de acuerdo con vos, Diego. Es así nomás. Todo listo, señoras y señores. A continuación, aguanten, corazones, aguanten. Ya estamos disfrutando del partido. Envío profundo a la carrera. La juega por afuera. ¿Cuánto espacio dejaron? Arnold le saca la pelota y corta la jugada. Robertson. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Le entró al arco! El pase no prospera. Está en imprecisión. ¡Gran oportunidad! Es un comienzo muy prometedor. Pero la realidad es que ya podrían tener una buena ventaja. La falta de precisión a veces se termina pagando. Despeja sin contemplaciones. Se lanzan con todo en la contra. Robertson. Esta es clara. Puede pegarle. Thiago. Ahí va. Uy, 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 uy. Por poquito meten la pelota. Ambicioso, ¿no? Eso sí. Si la metía desde ahí, mañana era tapa de todos los diarios. Loftus-Cheek. No, muy flojo el pase. Tiro libre, dice el árbitro.
Saca el pelotazo. No, así no. No llega a destino. Robertson. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Loftus-Cheek. ¡Qué potencia tiene este muchacho! Aguanta la arremetida y gana la posesión. Pelota afuera, lateral. Darwin, la recibe abierta. ¡Keita! Estaba bien ubicado, no la pudo meter. Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área, estaba clarísimo que querían hacer el gol. Sí o sí. James. Loftus-Cheek que se la lleva. Pelotazo largo y al hueco. Keita. Movésala. Y la torre, ¿qué te pareció? Están dominando el partido. Conservan la pelota. Llegan al área. La agarró genial, aquí está. Cruce Salvador en la línea de fuego. Sí, percibió el remate y no lo dudo. Llega justo para rechazar. Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. Arnold, ahora tiene una gran chance con este tiro libre. Ay, ay, ay. No sé, no sé. Me parece que está demasiado lejos. Lo intentó desde ahí. Thiago. Robertson. Intenta desde ahí. Sin problema la atajada del arquero. Robertson remató de manera estupenda. Por desgracia para él, la respuesta del arquero fue mejor. No, muy flojo el pase. Thiago. Salen de contragolpe. Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. ¡Busca el arco! La pelota se va muy desviada. Fue un contraataque perfecto. Casi consiguen el gol. Es buena la presión alta que está ejerciendo el equipo. Bien metido en campo contrario. Tratando de neutralizar. ¡Es falta! El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Reciben zona peligrosa. El uno, el uno, el uno. Salvada monumental del arquero. El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar. Mohamed Salah. El defensor se suma al ataque y se ofrece como pase. ¡Qué impacto! Fue un buen intento, pero no alcanzó. El intento fue bueno, es cierto. Pero uno esperaba que, como mínimo, el remate fuera al arco. Loftus-Cheek. James. Es un pase que rompe la defensa. João Félix busca sorprender con ese pase.
Thiago. Pasa el hueco. There will be 1 minute added time. Impresionante disparo. Qué habilidad tiene este muchacho. Se quitó el rival de encima y después disparó al arco. Los hinchas aplauden la acción y también en el banco, a pesar del mal tiro del final. Los jugadores al vestuario porque el árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Se ha terminado la primera parte. Ha sido una primera parte bastante entretenida. Sin goles, es verdad, pero con mucha intensidad y con una segunda parte que promete mucho, amigos. Parece que se estaban guardando lo mejor para el final. El equipo aceleró durante los últimos minutos y estuvo cerca de irse al descanso ganando. Se podría decir que al rival lo salvó la campana, como en el boxeo. Después de 45 minutos iniciales, todo se mantiene tranquilo. Esto está 0-0. Everyone, please welcome our players. Substitutions taking place. Se inicia el segundo tiempo. Nadie pudo romper el cero durante la primera mitad. A ver si arriesgan un poco más, muchachos. Tengo el gol atragantado. Thiago. Mohamed Salah. Linda chance de gol, puede ser. Estuvo firme, sólida la defensa. Pero ojo, que este es bravo, ¿eh? Le gusta encarar. Se metió por donde más gente había y la jugada se terminó ensuciando. No había mucho para hacer. Van Dijk estaba atento para cortar. Saca la pelota lejos de su arco. Traba limpio con el cuerpo y le gana la pelota. Thiago, van elaborando el juego con ese intercambio. Está atento y rechaza la pelota. Mohamed Salah. Entramos en el último tramo del partido y seguimos sin emociones. Gran pase. The attendance for this match was 72,306. Mohamed Salah. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Están muy concentrados en ese sector del terreno de juego, interceptando los pases del rival y anulando el circuito de creación. Es falta, amigos. Tiro libre. Tarjeta amarilla es lo que marca el árbitro. Fuerte, ya de tiempo. Substitution on the field. Number 15. Coming on to replace him is number Fabinho. 17. Raheem Sterling. Thiago. Este es Keita. Cuidado, esta puede ser muy buena. Mohamed Salah y la pelota. La revienta sin complicarse. Esta es una de esas situaciones en las que el marcador no refleja el desarrollo. ¿Cómo sigue el 0-0? No tengo idea.
Loftus-Cheek. Decide abrirla por la derecha. Falta, tiro libre, es lo que está marcando el árbitro. Substitution on the field. Number 31. Number 12. Ruben Loftus-Cheek. Coming on the field. Number 22. La juega con el arquero. Hakim Ziyech. Number 7. Robertson. Ngolo Kanté. Tremendo avance. Abre el juego por la izquierda. Mohamed Salah. Así se van preparando para su segundo córner. El rival no ha tenido ninguno aún. Siguen jugando con una intensidad tremenda. Los dos equipos lo quieren ganar. Linda pelota, qué bien lo vio. Cuidado que puede... ¡Joao Félix! ¡Extraordinario arquero! Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Trata de alejar el peligro con el despeje. La abre por el sector derecho. La juega profunda. Filtra ese pase. A ver qué pasa. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. Pase cruzado. Aprovecha la posibilidad. ¡Gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Verdaderamente increíble. Qué bárbaro. Un final frenético. Se ponen en ventaja sobre la hora cuando nadie se lo esperaba. Casi se le pega la pelota de volea de aire con una notable calidad. Es el sueño de todo jugador enganchar una pelota de esa manera. Una volea impresionante. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. Estaba agotado. Llegaba tarde a todas las pelotas divididas. Le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. Chelsea se pone en ventaja. 1-0, amigos. Esperemos que logren mantener esta importante ventaja. Hicieron un gran trabajo. Thiago. Mohamed Salah. Quedando tan poco tiempo, hay que meter la pelota en el área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate. Joao Félix. Kanté. A esta altura no quieren pasar sobresaltos. Están ahí del triunfo. La recibe Kanté. Distribuye por el costado derecho. La filtra la carrera. Lindo espacio encontró por ese lateral. Pase, cabecea, lo tiene. Ahí va otra vez. Un cabezazo tibio, 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 casi frío. ¿Qué contra tienen, por favor? Thiago. Señoras, señores, ya estamos en el tiempo adicionado. Qué bien leyó el pase. Corte providencial. Otro centro más. Ahí está el cabezazo. Ahí está, lo tiene.
La tribuna enloquece. El partido está igualado. Un final apasionante. Diego Latorre. La clave de la jugada estuvo en un centro espectacular. Qué bien llega esa pelota y qué bien pone la cabeza para desviar la trayectoria. Se ha terminado el partido. Nos vamos al tiempo suplementario. No hubo gran claridad. Ninguno de los dos equipos hizo lo suficiente para merecer el triunfo. Por ahora el resultado es justo, pero tiene que haber un ganador. El partido termina empatado. Amigos del fútbol, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos a la largue. Substitution in progress. Se vuelve a poner la pelota en juego y comienza el suplementario. Demostraron valentía, coraje, determinación en este partido. Y ahora que empataron, hasta podrían llegar a darlo vuelta. Matip. Van Dijk. Robertson. Robertson. Mohamed Salah. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. James. Recupera justo la pelota. Era bueno el ataque. Brillante maniobra. Forzaron saque desde arriba. ¿Se viene el cambio nomás? Sí, hay una modificación en el equipo. Joao Félix no está muy contento con el cambio, pero no tiene nada que reprocharle al técnico. Estaba jugando demasiado condicionado por la amarilla. Saca el centro, a ver qué pasa. Le da de ahí. Increíble, increíble, increíble. Pero se puede creer lo que se acaban de perder. Por cómo está el encuentro ahora, es la típica situación de gol gana. Por eso lamentan tanto esta ocasión malograda. ¡Qué peligro ese pase, por favor! A ver esta. Si meten una buena contra, puede terminar en gol. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Robertson. Buen envío para él. Se han terminado los primeros 15 minutos del tiempo extra. Amigos del fútbol, aguanten corazones, aguanten. Quedan 15 minutos por delante y se los ve a todos muy cansados. Es el tramo final, claro. Como viene la cosa, estos últimos 15 minutos van a ser dramáticos. Sterling. Gran pase a través de la defensa. Lo vio subiendo por afuera. A ver si llega. Sterling. ¿La aguantará? Atento para despejar en la zona caliente. Presionan y ya la ganan de nuevo. La abre por el sector derecho. Vio el desmarque. ¡Atención! ¡Está habilitado! ¡Puede ser el gol! Se la saca de encima reventando. James. Distribuye por el costado derecho. Rompió por el costado. Ojo, que es muy buena. Rechaza el balón para salir del ahogo. Y arranca la contra. Henderson. Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más. Sterling.
¿Contarán con alguna chance más para...? ¡Qué salida en falso, por favor! Van Dijk revienta y la saca del área. Ya tienen la pelota otra vez. Lo consiguen llegar al área y pierden el balón. Esos ataques... Se ha terminado el partido. Aguanten, corazones, aguanten. Final dramático. Esto se define por penales. Ningún equipo pudo sacar ventaja y quizás el cansancio tenga parte de la culpa. Ahora todo depende de no perder la concentración, controlar los nervios y sobre todo acertar en los penales, obvio. Los jugadores están fusilados. Terminaron con lo justo. Volvemos en un instante con la definición de los penales. Los más experimentados en esta definición de penales deben transmitir calma. Algunos hablan de ruleta, otros hablan de fortuna, otros hablan de precisión y concentración. Es muy importante abrir la serie y marcar el primer penal. ¡Gol! ¡Uno de uno! Ejecutó con muchísima confianza. El arquero no lo adivinó. Mohamed Salah se prepara para darle desde los 12 pasos. ¡Lo erró! ¡Qué mal le pegó! Tuvo mala suerte. Pateó con potencia, con buena dirección, pero terminó dando contra el poste. Puede ponerse 2 goles arriba si convierte. ¡Lo atajó! ¡Muy bien, arquero! ¡Adivinando! Es un especialista en este tipo de definiciones. Casi nunca falla. Veremos qué pasa ahora. ¡Afuera! ¡Qué mal entró! Chelsea puede estirar la ventaja 2 goles. ¡El arquero! ¡El arquero! ¡Otra vez se lució! Van Dijk se adelanta para patear el tercer penal. ¡Atajó el arquero! ¡Se hace grande bajo los 3 palos! Fundamental este penal. Si lo mete, aumenta la ventaja a 2 goles. ¡Gol! ¡Pasa a ganar por 2! No quisiera estar en el lugar de este jugador. Si lo erra, pierde el partido. A ver si le da vida a su equipo con este penal. ¡Atajó el arquero! ¡Magnífico, brillante, impresionante! Y se acabó nomás. Una pena llegar hasta acá, después de hacer un gran partido y perder en los penales. Pero hay que decirlo, no estuvieron a la altura. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver, La Torre? La derrota en un clásico siempre duele. Es el partido que uno nunca quiere perder. Hoy fueron superados en todas las líneas. Nunca pudieron encontrarle la vuelta al rival. Es una derrota que va a calar hondo. Nos vamos despidiendo. Tengan ustedes muy buenas tardes.